Este es el audio de Claudino Mele y su conjunto, tomado directamente de Facebook, que en este momento, en este instante, están haciendo una emisión online a través de Facebook Live, como un montón de gente se ha dedicado en las últimas semanas a esto, ¿no? A entretener a los argentinos o a gente de diferentes partes del mundo con lo que saben hacer, con magia, con música, con humor, con pequeños videos, sketch, improvisados ahí en la casa. Y bueno, y esto está pasando ahora con artistas de nuestra ciudad, en este caso Claudino Mele y su conjunto. Obviamente, los integrantes de su conjunto, todos en sus casas también, haciendo lo suyo a través de Facebook Live, ¿no? Escucha esto, que es bueno tener en cuenta lo que hacen los artistas locales para con sus conciudadanos, para con sus vecinos. Hace un ratito Nico Pintos me dijo que iba a estar haciendo una transmisión de Facebook Live también, 5 y pico. No sé si la está realizando en este instante, debería ver, no tuve tiempo de mirar, pero bueno, es como para que tengan una idea. Y acá estamos nosotros, en ADN, en Radio Show Chajarín Alberdi 3170, entre Moreno y Mitre, prestos para acompañarlos hasta las 20 horas con un programa de radio. Un programa de radio que también se emite a través de una plataforma que les permite a ustedes ver cómo se hace ese programa de radio, como es Facebook Live. En instantes nada más vamos a estar saliendo a través de Facebook Live, pero ahora estamos a través muy de... Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, sí, quería saludar a la vagancia. Salude. Bueno, ¿cómo están los rochos? ¿Cómo están las rochas? ¿Cómo están todos en sus hogares? Yo hoy me escapé para venir a la radio, para venir a colaborar acá en el programa. ¿Perdón, a qué? Colaborar acá en el programa. A colaborar, bueno. Sí. Le agradecemos. Viste que tanto con cosas, está bueno porque toda de la semana pasada que venimos comiendo gratis con el gordo. ¿Por qué es que vienen comiendo gratis? Por, viste, eso que ponen en el Face, que casan y ponen, si no tenés para comer, no sí. Tengan vergüenza, vení, pedime un paquete de arroz, un paquete de fideo. Sí. Calculado, sí, sí, su almacencito nos pusimos con el gordo. Pero a ver, ustedes son personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad, de necesidad, como para tener que acudir a cada uno de los que a través de Facebook publican, no, que mirá, aportan explicado comida o le nosotros, dan... A ver, no, nosotros lo que hacemos con el nosotros, gordo, nosotros que sí, la gente se sienta bien con lo que ponen en el Face, porque hay muchos que no, que por vergüenza, por un motivo u otro, no se animan ahí a decirle o escribirle. Claro, sí. Entonces, nosotros que hacemos con el gordo, cazamos a esas personas que tienen bondad y ganas de ayudar y aceptamos sí la ayuda. Así nomás, cortito. Bueno, pero no, en realidad lo que me está admitiendo es que no necesita eso. Y después sube, podemos ayudar a otro porque vendemos las cosas a mitad de precio. ¿Cómo? No, pero no es para eso, no es para que vendan las cosas a mitad de precio. ¿Y para qué no queremos 10 paquetes de arroz todos juntos nosotros con el gordo? No. Así que muchas gracias a todos los que nos lo dieron el ok y bueno, pasamos con el gordo, con la motito, boludo. Ahora estamos con ganas de pelar el carrito al ñato, boludo, porque no alcance ya la moto. No es así como funciona la cosa. Con un carrito de esos rapimoto no vendría el pelo. No, pero no tiene que ser así, hombre. No. Porque hay mucha gente que tiene ganas de ayudar, boludo, hay que darle lugar. Sí, es verdad, pero no hay y que bueno, aprovecharse también acepta de la ayuda. No hay que aprovecharse la ayuda, porque usted dice... ¿Acepta usted la ayuda? ¿Usted cree que le está haciendo un beneficio o ayudando a quienes quieren ayudar? Y en realidad lo que está haciendo es sacándole recursos que sí pueden ser utilidad a otras personas. ¿Y si otro no lo va a buscar? Antes que no lo busque ninguno, lo buscamos nosotros, uno dale lugar a la pobre gente, esa... Bueno, pero no es así como funciona. No es. Está haciendo una mala interpretación, una interpretación errónea de cómo es la de cómo es este, los gestos de solidaridad. Interpretación errónea la hace vos porque mira, nosotros vamos. Ajá. Los locos nos dan tan sí felices. Se ponen contentos ellos, nos ponemos contentos nosotros. Uh-huh. Y se pone contenta la gente que le vendemos mitad de precio las cosas.
¿Vos cuál parte de la ecuación no entendés? Mirá, ecuación te dije todo. No, no. Después lo vamos a hablar bien, pero no es como usted está diciendo. Hablemoslo ahora, papá. ¿Cuál problema? ¿Cuál nos corre? Si estamos en cuarentena, estamos feriados. No, bueno, pero porque... La gente ya no sabe qué puta sea en las casas. Bueno, pero porque estamos... Acá yo tengo que... Yo digo lo que es. Por lo menos así lo veo yo. Calmate. Bueno. ¿Cómo era ese que decía? Nimo, bueno, Guillermo Nimo. Guillermo Nimo. Guillermo Nimo. Sí, ese. Ese que lo decía así. Bueno, pero a ver, digo que lo vamos, después lo seguimos hablando, porque tengo que hablar con Pulpo, tengo que presentarlo, tengo que saludarlo a Cristian también, así que después seguimos hablando de ese tema, aunque no sé si amerita hablar mucho más, porque me parece que lo que usted y el gordo están haciendo... Sí, no, y es aparte de eso te digo más. ¿Qué? Nos hicimos amigos del Tino Rone. A ver, ¿viste el loco, loco sí. Chacarino, Mati? Sí, 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 sí. Bueno, ya sé. El gordo de ella era con pinche de él de pesca, se juntaban, se empedaban juntos siempre. ¿En serio, boludo? El loco se iba a casar con el Tino Roder, se empedaban juntos y ahora aquí. ¿Cascoteaban Chacaré juntos? El loco más vale, sí, es el video del Chacaré, el gordo estaba con él esa vuelta. Y como el gordo amigo el Tino Roder, sí. Ahora estamos yendo a buscar la vianda esa del comedor escolar. ¡No! ¡Esos son para los gurises, no para ustedes! ¡No! ¿Cómo van a ir retirando los comedores escolares? ¡No! ¡No, por favor, subime la música, sacámelo del aire! ¡No, no puede ser! Tino Rone nos dijo, gurises, vayan, que los negros no están yendo a buscar las cosas, hijo, está sobrando un montón de comida, bol. No. Imagínate, se ponen finol en los guachos, bol. No. Por favor, si le da ese lugar, queríamos agradecer esta vez este medio al director de ejecutivo de comedor escolar. Gracias, Tino, Dios te va a bendigar y te va a dar un diploma. Así nomás te voy a decir, vos sos de la escuela de la vida, Tino. No. Muchas gracias y saludos, te mando el gordo. Saludamos después de este vergonzoso comienzo del programa, porque la verdad que sacar al aire a una persona que diga estas barbaridades no hace más que convertir el comienzo del programa en algo vergonzoso. Tiene a Carpincho Álvarez, bueno, no voy a putazo, boludo, acá diciendo barbaridades. Hermindo Pulpo Obando, buenas tardes, bienvenido. Hola chicos, buenas tardes a todos, buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, el saludo a todos los oyentes, Cristian Baltasar. Este personaje que está acá, que realmente es, sí. Coincido plenamente, es vergonzoso. Lejos, mantenerlo lejos. Hablando de vergonzoso, saltó el Pulpo Bando también. Otro también, ni vergüenza tiene. Bueno, che, ya tenemos 70 sí. Visualizaciones en este momento, en este arranque sí. Del programa. Bueno, qué creo, la gente uno no sabe más ni qué puta sé. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están mirando, a toda la gente que está loca, ¿no? Por estar mirándonos en este momento. Te cuento la última, el gordo. A ver, ¿qué hizo? ¿Viste que están con toda la boludez esa de, que hacen de challenger, eso de los challenge, los desafíos, los diferentes desafíos que han proliferado? Sí. Sí. ¿Sabés, Guille, lo que es challenge? Y más o menos tuve ahora recién me enteré, boludo, que es challenge. ¿Qué es? Que es como, no sé, desafío, dice que. Sí, claro, sí, desafío. Bueno, al gordo le partieron la cabeza un garrotazo, de un piedrazo la otra noche. Ajá. ¿Por qué? Por hacerse todo el fantasy en el barrio y empezar a gritar Milhau. Claro, el desafío es gritar como Homero de ventana a ventana, ¿no? Pero gordo no se cansa porque uno no entiende que esto no es Buenos Aires, no es Italia, no es como la ciudad grande. Pero claro. Si el gordo Totón ni siquiera mira a los Simpsons. Pero él tampoco entendía, pero él quiso hacer, ¿entendés? Lo vio un par de videos y él quiso hacer, dijo, ha gritado, ese algún negro me contesta. Ajá. Si los negros más el chavo no ven, boludo. A ver, contémosle a la gente, el desafío es, ponelo Cristian, ponelo al aire, cuando Homero le pega el grito a Milhouse preguntándole si Bart está así en la casa, ¿no? Y en distintas partes del mundo están haciendo lo mismo, ¿no? En medio de la nada, imagínense ustedes, en una zona... Pero este desafío tiene mínimo 2 años. Ah, tiene muy, no es de ahora, esta cuarentena. No. Ah, buen dato, buena aclaración. No, es viejísimo, nada, resurgió ahora. Así. Ya enrollé los calcetines, ¿ahora qué? Mientras termino con esto, ¿por qué no me ayudas con ese cesto? Sí, claro. ¿De qué eso doblar sábanas? Es tu ropa interior. Pues lo que sea, es trabajo para dos hombres. ¿Dónde está Bart? Yo voy por él. ¡Bart! Yo iré por él. ¡Bart!
puede. Bart tiene que doblar la ropa interior. Todavía de papá. No es. Ahí viene. ¿Dónde viene. Se ha metido? ¿Bart? Fue a jugar con un amigo. No habrá sido con Nelson, ¿verdad? No, no. Estoy segura que fue con Milhouse. ¡Milhouse! Ahí. ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? ¿Nelson? Bueno, ahí está. Ese es el desafío que hoy en grandes metrópolis hacen, en grandes ciudades. Imagínate vos saliendo al balcón y pegando el grito Milhouse y de la nada, que en medio de la noche, o el día, la mañana, la tarde, lo que sea, encuentres a alguien que te contesta, que tiene el mismo tipo, el mismo nivel de locura y de pasión y vicio por los Simpsons que vos, ¿no? Y el gordo encontró que lo cae en un piedrazo. Y pues no sí, se cansa. A ver, ¿cómo fue? Y no se cansa porque anoche quiso cantar ópera también en la casa. Pero ¿cómo fue? Cantar así, tipo Luciano Pavarotti, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero espere, a ver, él hizo primero el desafío de Milhouse, de los Simpsons. ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Ligó un piedrazo? Ligó un piedrazo, sí. Por hacerte el Fanta, gorda, lo cagaron un piedrazo. Ajá. Y anoche quiso poner un parlante, ¿viste? Con sí. Un micrófono, todo. Ajá. Imaginate que le habló por privado a Lionel para que le venda un parlante con micrófono inalámbrico. Sí. Para poder tener más volumen y obviamente, y sí, para llegar más, dijo el gordo anoche, voy a alegrar el barrio. Ajá. Sí, como mucha gente, también eso está haciendo mucha gente, que tocan algún instrumento, o cantan y salen a cantar, o tocar el instrumento que tienen en los balcones de sus casas. Y, sí. ¿Y el gordo qué hizo? Que así le va también. ¿Cuál puta quiere escuchar eso, boludo? Bueno, pero a ver, ¿qué pasó con el gordo? ¿Quiso cantar ópera? Sí, sí, quiso. No sé qué quiso cantar, pero ¿de dónde él sabe él este que...? Y quiso cantar y fue pa' peor todavía. Le mandaron la policía. Bueno, Cristian Perdomo, yo pues quizá ni me acuerdo si te saludé o no, porque escuché tantas pelotudeces en este comienzo del programa que me perdí. Cristian Perdomo, buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de ADN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo sé que esto no lo querían mencionar al aire, más bien era un gesto para que no se conozca, por lo menos desde los nombres y apellidos, pero... yo le quiero contar a la gente que nosotros tres hemos decidido reducir el sueldo en un 80%. Exactamente. Y los estamos haciendo desde el 2016. 80% menos estamos cobrando desde el 2016. Así que bueno, yo quiero pedir un fuerte aplauso para nosotros. Para nosotros, sí. Que hemos tenido este gesto, sí, un gesto previendo ya la llegada de la pandemia y la necesidad que iba a tener la sociedad de que aquellos que ganaran... A ver... Cuando Alberto dice, hermano, esta vez te toca ganar menos, sí. Nosotros ya no ya sabíamos que Alberto iba a decir eso. Nos adelantamos. Nos adelantamos. Yo lo tuiteé, viste que él está respondiendo mucho por Twitter. Hasta Alberto, Mirko, ¿no? Le respondió. Hasta el hijo de Marley le respondió. Y entonces le dijimos, Alberto, nosotros ya venimos con esta hace varios años. Claro. No me contestó todavía. Puse 2016 para poner una fecha, pero podría ponerlo un poco antes. Sí. Pero 80% si no me quedo corto. 80% de reducción de sueldo. Nosotros estamos aportando para los enfermeros, para los pobres, para los enfermeros, para los médicos, para los pobres, y para los digamos, pobres están sí. Al pedo, digamos, estamos aportando para que cobren los 10.000 pesos. Claro, exactamente, es así. Bueno, a ver, tengan en cuenta que nosotros tenemos este gesto y ustedes también hagan algo parecido. No solo políticos, funcionarios políticos, dirigentes gubernamentales, que bueno, nosotros sabemos que ellos hacen un enorme sacrificio porque los magros salarios que hoy perciben intendentes, funcionarios, concejales, les permiten llegar, estar hasta ahí nomás, llegar a fin de mes. ¿Sabés qué? ¿No? Que estás cobrando 80.000 pesos, tenés que reducir el 20%. ¿Cómo haces con 60.000 pesos? No vas a poder vivir. Es gravísimo. ¿Cómo, eso, sí? ¿Cómo haces? No vas a poder, pero una cosa de loco, terrible. Un sufrimiento. ¿Cómo total. Va a hacer esa gente para pagar la luz, por sí, ejemplo? Sí, uno tiene que pensar, ¿no?, que no se puede costear los servicios básicos. Hay que ponerse exactamente en el lugar de los políticos antes de salir, o los jueces. Los jueces, están planteando un 20% de reducción de sueldos. Yo no puedo creer. 20%.
Es no, una barbaridad. Es una barbaridad. Imagínate un los jueces. Acto, me parece exagerado. Sí, o sea, antes de pedirle a los jueces o políticos que reduzcan sus salarios, pongámonos en sus zapatos o en, a ver, en sus camionetas o vehículos cero kilómetros para saber bien si lo que estamos pidiendo es realmente justo. Claro, mojémonos en sus piletas y piscinas para sentir más o menos lo mismo que están sintiendo ellos cuando les quiere quitar el pueblo el 20% de su sueldo. Una injusticia total. Sí. Bien, bueno, tenemos varios mensajes de los oyentes, hoy más a través de Facebook Live que a través del WhatsApp, pero igualmente vamos a recordar, quizás porque la gente no recuerda el número de WhatsApp. ¿Cuál es, Pulpo, el número para que envíen mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o audios de WhatsApp? Bueno, atención, nuestro número es el 1550-1062. Muy bien, bien aprendido. Sí, acá le mandamos un saludo a Huguito Nemen, que también se suma a la causa. Grande, ¿sí? Hugo. Dice, Cristian, nosotros venimos colaborando desde que trabajamos en la 104 con Juanpi y Hernán. Yo también quiero pedir un aplauso para vos. ¡Bravo! Buscando publicidad, bueno, para sobrevivir. Así que le mandamos un saludo a Hugo y a toda la gente ahí. Bueno, gracias, Hugo. Bien, bien, la gente que colabora, ¿eh? Sí. Hay que sacar a la Argentina adelante en esta situación. Che, hablando de auspiciantes y gente que colabora, antes de empezar con los chivos, hay que agradecer, ¿no? A la gente que todavía sigue auspiciando. Sí, es verdad. Siempre nosotros lo por ahí lo recalcamos y decimos, pero esta gente que nos acompaña hace años y muchos años, le hemos agradecido. Pero ahora doblemente el agradecimiento a la gente que sigue estando en esta situación. ¿No? Es verdad. A todos los auspiciantes de la radio que de una u otra forma hacen el esfuerzo para seguir publicitando acá con nuestro medio, muchísimas, muchísimas gracias. Ya veníamos, no quiero decir son tiempos difíciles, porque ya eran tiempos difíciles. Esos son tiempos más difíciles ahora, y el hecho de que todavía podamos tener una cartera de auspiciantes, obviamente, varios se han caído, ¿no? Vamos a ser sinceros. Pero el hecho de que podamos retener todavía una cartera de auspiciantes interesante, regular, buena, es sumamente importante, y por eso desde acá de la radio, de todos los programas, seguramente ustedes nos van a escuchar diciendo esto, vamos a agradecerles por el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Un aplauso, yo creo que también se merecen un aplauso. Aplauso. Bueno, muy bien, grande. Saludos y agradecimientos a los auspiciantes. Sí. Estábamos en Heart, ahora estamos en Very Heart, llevándolo a términos de videojuegos. Sí. Estamos acostumbrados a estar en Heart en este país. Acá nos dice que, ¿cómo se nota que reducieron los sueldos en su físico? Parece que ganan el doble ahora. No, pero tiene una explicación, ¿no? Claro, tiene uno una explicación. Uno come más harina, come más... Más productos que uno puede hacer en la casa. Claro, y bueno. ¿Qué se usa? Harina, ¿no? Claro. Imagínate, un paquete de fideos, ¿cuánto está? 40 pesos, y 50, depende. Ponele. Hoy a la mañana, 50. Ya buenas tardes acá. ¿Cómo le va? Justito, mira, Justito. Como quien no quiere la cosa. Justito. No, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo saludo acá a todos. Mucho gusto. Supermercadista chino. Mucho gusto. Acá está Wontan Lee, Wanson Lu. Es un placer saludar a todos. El tercer chino que todavía no le hemos puesto nombre. ¡Hey! El saludo a toda la audiencia cordialmente. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ah, venga, mucho. Visita la radio. Visita la radio. Hasta ahí nomás porque estamos tratando de respetar el distanciamiento social. Respetamos todo distanciamiento. Ah, bueno, todo. Muy bien. Vi que en algunos supermercados, sí, de los suyos, hacen que la gente respete esto, pero en otros no. Otro supermercado argentino no respeta nada. No, y alguno de ustedes tampoco. Pone mucho énfasis en eso. Supermercado argentino no respeta por acá, pone toda la distancia de protocolo. Bueno, usted no está aumentando los precios, ¿no? Aprovechando esta situación. Yo no. ¿De qué? La situación. ¿La situación? ¿A dónde? Acá. A ver, le pregunto concretamente. Pregunta. El litro de leche en caja, leche entera, pongamos una marca y lo hay. Oferta semana, oferta sí. La suipachense. La suipachense, ajá. Suipachense. Sí. Ajá, ¿cuánto? La oferta 68.
68 por ser la suipachense, me parece que es un poco caro. Bueno, entonces oferta la semana, semana acá llevando tres, sí, sale lo mismo. Bueno, entonces, a ver, ¿me recuerda entonces cuánto es la oferta de la leche de la suipachense? Sí, acá avisa todo, acá oferta semana supermercado chino. Sí, la suipachense, la leche suipachense. Sí. 72. No, pero... ¿Qué? Acaba de decirme 63 hace 30 segundos. No, yo dije 68. Dije yo. No, no dijo 68. Igual. Dijo 60... No, o 68, sí. 81 hasta ahora. ¿Cómo? 81 hasta ahora. ¿Cómo? ¡No! No, pero... ¿Y por qué el aumento? ¿En base a qué? ¿Teniendo en cuenta qué criterio? No, es que vinieron a buscar mucho y mañana ya aumenta la tarde. Pero, a ver, no, sea sincero, ¿los distribuidores están trayendo con aumento de la leche o usted está remarcando para aprovecharse la situación? Pero acá, ¿querés que aperta? Que yo no aprovecho nada. Pero a mí todo sube, todo aumenta, yo no puedo mantener a precio barato. ¿Cómo yo mantendré? Imposible yo. Bueno, yo lo entiendo, hay distribuidores que están llevando con aumento la mercadería, pero hay algunos comerciantes... Todo lleva acá, todo lleva aumento, todo vivo acá, todo manga de chorro. El jugo, a ver, jugo en polvo... Ah, sí, oferta la semana. A ver, justo también tiene oferta la semana el jugo en polvo. ¿Cuál? ¿Arcor, Tank? Era, Cetán. Tank. Sí. ¿Cuánto oferta? Trae? ¿Cuánto? 15 pesos. Ah, es un buen precio, 15 precios, está razonable. Está bien, el tank es razonable, tenés razón. Mm. Sí, ya todo gusto, todo salido para ver, me gustó mucho. Bueno, eso está bueno. Que haces precios. Oferta la semana, ¿cuánto jugo el tank? 21. ¿Qué? 21. ¿Acabas de decirme 15? Ya no, más precio, yo no mantengo más precio. Pero hace 15 segundos me dijo 15, justamente. ¿Cuándo dije yo? Usted dijo 15 pesos. Es todo... ¿Por qué dice a mí? No digo yo, dije precio 21, dije ahora. No, ahora, y hace un ratito dijo 15, hace... No, mentira, yo no digo, 15. yo no digo ahora. No, está estafando a la gente, basta de aumentar. ¿Por qué? 25 de poco precio. 25 es barato, ¿dónde compra? ¿Qué compra con 25? No compra nada. Es verdad, no compra nada. Entonces, ¿qué queja? No, bueno, queja, a ver, compra ¿a 25. Cuánto, jugo a, tan. Sincero, ¿a cuánto? ¿Cuánto entonces jugo tan? 31. ¡Va, no, basta! Bueno, muchos mensajes, mucha gente que nos escribe a través de Facebook Live, también a través del celular. Bueno, pues, yo te ayudo, ¿querés que vaya con los de WhatsApp, con los de Facebook Live? Voy con lo de Facebook Live porque vos tenés audios ahí. Carlos Comparín dice: aguante el Guille, esto es Facebook Live. Agustín, no sé qué era. Dice: te esperamos en el Gorumba a tomar un tinto esta noche, no. Dice por acá. ¿Cómo? No se puede hacer eso. Hilda Altamirano dice: muestren las caras, chicos. Bueno, la estamos mostrando. Estamos saliendo a través de Facebook Live. El único que no sale en este momento con imágenes, Cristian, porque no alcanzan las cámaras. Che, pasa el número del Guarumba. Agustí Klein dice acá. Norma Monzón dice: un beso a Emiliano Aguirre, que fue papá de Bauti, desde Florencio Varela. Todavía no lo podemos ir a conocer a bebé. Bueno, ya van a tener la oportunidad de ir. Felicitaciones. Y obviamente, sí, claro que sí. Felicitaciones. Felicitaciones por el nuevo integrante. ¿Qué más tenés por ahí, Cristian? ¿Audios de WhatsApp o mensaje de WhatsApp? Hola, Baltasar. Hola. Hola, gente de ADN. Hola. Soy Ethan Anderson. Soy un superhéroe. ¿Cuál? Del coronavirus. Ajá. De Feliciano. Y también combato con el coronavirus. ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! Yo me quedo en casa por el coronavirus. ¡Muy bien! Muy bien. Un aplauso para él. ¡Bien hecho, muchacho! Tienes que quedarte en casa. Muy bien, convertiste en un superhéroe que combate el coronavirus quedándose en su casa. Muy bien. Ángel Delgado a través de Facebook Live dice: Guille, desde La Paz te escuchamos, mandá saludos. Bien, gran saludo para La Paz, un abrazo grande para ellos. Buenas tardes, saludos. No les prometo que voy a ir a pescar porque... Buenas tardes, saludos a la Guille, dice Pilar. Saludos para Pilar. Claro, desde Chile, Pilar Sordo, ¿no? No, es Pilar. Ángel Delgado dice, no, ese ya está. Miguel Montenegro: Guille, te escucho desde Puerto Santa Cruz cada vez que puedo, cual me alegra la tarde. Vámonos más, Puerto Santa Cruz, te encargo el vientito allá. Abrazo. Matías dice: yo le pido prestado una pinza a Pilar. ¿Es una pinza de Pilar? Totalmente.
Sí, sí, sí. Bien. Buenas tardes, que el Guille le mande un saludo a Cota, que es un enamorado de la señora de Retamar. Bueno, qué mezcla, ¿no? Sí, una mezcla. ¿Cómo? Y bueno, no sé, al final, entonces, Cota, a ver si te decidí, a ver si querés un mensaje mío o el mensaje del Guille. Y bueno, hijo mío, así que le mando el saludo yo para Cota. Están juntos. Y le puede mandar un mensaje también a usted. Y bueno, le mando un saludo a Cota, entonces. Un quilombo de gente. No sé, a ver si quería, a ver si estás soltero o no. Matías Tizoco dice, Guille, te escucho desde la casa de tu señora, mandá saludos. Epa, dejar una heladera nomás después. Metele que no se gasta, colega. ¡Casi nomás! Hola, DN. Hola. ¿Qué hay de cierto que la señora Gabriela Elena se bajó la dieta de 320 a 160 mil? No, totalmente falso. Se va a morir de hambre esa mujer, dice esta oyente. Innecesario, me parece. Hola, chicos. Les cuento que hoy lloré con Milagro en la celda 7, no la vi. ¿Cómo estamos con esa película? Pero la moda es llorar. Está bien, está bien. Está a ver, bien. Cuéntenme, porque yo no... Sí, he escuchado que hablan mucho de eso. ¿De qué es una película de Netflix? Sí, seguramente. Sí, yo tampoco la vi. Yo tampoco. La verdad no entonces tengo... ninguno de los dos tiene ni idea. No, de que... pero no. Ya van varios amigos que me dicen que, ¿pero de qué? Que la ven ¿de qué y que trata? Lloran. Por eso no la quiero ver. ¿Pero de qué se trata? ¿Viste Mi nombre es Sam? Ajá, sí. Pará, Mi nombre es Sam con... Sí, que no él tiene una hija y él es discapacitado. Sí. Sean Penn, con Sean Penn. Penny sí, y... Sí. Bueno, más o menos esa es la onda. Cualquiera, o sea... Esa es la onda. Sí. O sea, es una versión de esa película. Ah, con bien. Otra historia, obviamente, o no. Michelle Pfeiffer creo que era la actriz de esa Pulpo, película. ¿Vos la viste? No, no la vi. Bueno. Bueno. No la vi, pero para tristeza ya está mi vida, así que no... Yo tampoco tengo ganas de mirar algo triste. No, y por no eso sé. Y menos en este contexto, ¿viste? No, salí un poco de Netflix, me puse a mirar películas que hay online para descargar. Miré la última de Guy Ritchie, ¿no? Que es The Gentleman. Guy Ritchie, uno de mis actores británicos preferidos. Y obviamente... Sí, tenía que ser Guy. Se escribe Guy. Y obviamente que la recomiendo. Bueno. Bien. ¿Cuál es? ¿De tiro? Algo de tiros tiene. ¿Y pelea? Algo de pelea, pero muy poco. ¿Y chiste? No, algo tiene también, pero no es el estilo de tiro, pelea y chiste que usted consume. Ah, ¿no es tipo Jack Chan? No, es para nada. Está en las antípodas de una película de Jackie Chan. ¿Vos sabías que Jackie Chan casó coronavirus? No, es mentira eso. Es falso ese rumor. Es un rumor falso. Es una noticia falsa esa que tiene coronavirus Jackie Chan. ¿Viste que la reina de Inglaterra casó coronavirus? No se sabe si casó coronavirus. Está en la final con Mirta Legrand. Yo no sé si... ¿Qué vos te enterás las cosas por memes, ¿no? No sé. ¿Cómo en la final? El príncipe Carlos sí, pero no la reina. Ah, sí, el príncipe Carlos que no lo quiere ni uno, dice. No lo quería. Por verga. No, ¿cómo? No, por mala gente, dice que... Bueno. Bueno, una película que vi en Netflix, ajá. La Bamba se llama. Sí. Es la historia de... Ya había una película. Ricardo Valenzuela, del 87 es la película. 1987. Adina, ¿quién me la recomendó? ¿Quién me puede recomendar algo de los 80? Nico Pinto. Sí, señor. Nos vamos a tener en líneas en un rato. Bueno, un es la historia de Ricardo Valenzuela, o sea, Ricky Valens. Ricky Valens. El que popularizó el tema La Bamba. Ah, el de La Bamba. Ajá. Sí. Está muy linda la película. Ah, bueno. Bueno. Más mensajes. Saludos desde Zárate. No me imagino una cuarentena sin ADN. Mirá. Vamos. Ángel dice, Guille, desde La Paz te escuchamos. Esto yo lo leí, para que voy hasta donde me quedé. Juan Valdés, saludos desde Feliciano. Vamos contando. Vamos, Feliciano. La Paz, Zárate. Somos todos los departamentos. Feliciano, Benítez Natalia dice saludos de San Pedro. Fabri Flores dice de Concepción del Uruguay, firme junto al Guille. Hola Guille, dice Pedro hola, Conti. Saludos hola. Desde Federación, Federación te enamora. Vamos, Federación. Pedro, Jessy, Mary y Enzo en Federación. María Elena dice, gracias chicos, los esperaba. Gracias por estos momentos lindos y de... entre paréntesis, desafíos. Bueno, Álvaro de La Paz, Silvia Liliana Ídolo Guille, Jorge Eduardo dice desde Neuquén, un abrazo Guille, y bueno... Neuquén, wow. Exactamente. ¿Chubut? ¿Y qué otra provincia está libre de...? Puerto Santa Cruz, también nos mandaron mensaje.
Ah, que, no, pero está buena la Puerta Santa Cruz. ¿Chubut está libre de coronavirus? ¿Sí? Sí. ¿Y qué otra provincia? No tengo presente, che, pero hay provincias, ¿no? Hay dos o tres nada más. Que están libres de coronavirus. Sí. Bien por esa provincia. Y la Antártida, bueno, no es una provincia, pero es el único continente donde no hay coronavirus. ¿Y acá nosotros cómo estamos en Entre Ríos? ¿Cuántos casos hay? ¿13? ¿14? Más o menos por ahí. Si no me acuerdo bien. Hola chicos, ¿cómo están? A las 7 de la tarde se da a conocer el parte epidemiológico, ahí le voy a dar información que ustedes me están preguntando. Bien, hola chicos, ¿cómo están? Lo estoy escuchando. Chino sinvergüenza, dice Rosa. Yo no digo que a dónde era así, yo no sinvergüenza, vos sinvergüenza, Rosa. No, ah, a ver, no, entiende no, cuando vos sinvergüenza. No, esperá. Él como dice, bien, como argentino chorro. Él dice que Rosa es sinvergüenza, pero mirá cómo lo hago. Wontani, a ver. ¿Sabés que Rosa? ¿Qué? Mejor no digo nada. El paquete de harina 4 ceros, pureza, ¿cuánto está? 50. Paquete de harina, ¿cuánto cero? 4 ceros. 4 ceros. Sí. Ah, está 68. 68, oferta de la semana. Era oferta de semana, sí, bueno, sin gorgojo. Sin... Bueno, espera, escucha, dejemos pasar unos segundos. 1, 2, 3, Rosa. ¿Cuánto está el paquete de harina 4 ceros? Mirá, acá yo, paquete harina primera marca. Sí, 4 ceros. 81. No, qué es un hijo de puta. Qué hijo de puta. 28 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad del 59%, la presión de 1008.4 hectopascales y más mensajes de los oyentes. No, se te escucha como el orto, sí. Sí. Pero dice algo así como, bueno, que lo mande de vuelta, Nico. Que no tiene nada que ver con Mi Nombre es Sam, sí. La película esta. Lo que es su... aves de presa, aves de presa. Una la porquería. Nueva de Harley Quinn. Una porquería. ¿O Quinn? Sí. Es sobre feminizadas. Dice, es una verga. Bueno, me cansé de escuchar cómo miraban La Casa de Papel. Así que ahora miren Milagro en la Celda 7. Muy buena, dice Mauro por acá. Bueno, Mauro, gracias. Te vamos a hacer Milagro en la Celda 7. ¿De dónde, de qué origen es la película? No tengo ni idea. Si yo me enteré ahora por no me recomienden cosas en español. Porque no puedo mirar hasta el invierno. Porque hace mucho ruido el ventilador y tengo que subir mucho el volumen para escuchar, porque los gallegos hablan para adentro. Es difícil escuchar y para mirar. No, hablan medio cerrado. Español, sí, algunos, titulado, sí. No. Es difícil bueno. Escuchar. Ah, sí, y tengo que subir mucho el volumen y a pesar de que los vecinos no me dicen nada, ajá, siento que molesto al vecino, así que no. Claro, es cierto. Bueno, sí, esperá hasta que llegue el invierno, entonces... ¿Sabés no cuántas personas hay acá viendo ahora? ¿Quién está viendo ahora? No. ¿Sabes cuántas personas verá? No, en este momento, a ver. 78. 78. Sí, sí, igual que el paquete de azúcar. 78. ¿Cuánto? ¡Hijo de puta! 78. Oferta de semana. Eso no es una oferta de la semana. Oferta de semana, azúcar. De esa que ni vos ni nadie conoce la marca. 78. ¿Qué puede ser tal? Otra película muy linda que me hizo llorar también. Mía Califa viene a cenar. Sí. Es buena esa. Bueno. Ah, yo no miro esa. Bueno. Sí. Esa buena película. Yo prefiero Sasha Grey. Sí. No. Y hablando de películas españolas o de series españolas, mencionaban recién la serie La Casa de Papel. Cristian decía que no quería ver producciones en español, pero yo te recomiendo, Cristian, por un día que esté medio fresco, La Casa de Nacho Vidal. Ah, La Casa de Nacho Vidal, también producción española, que te va a gustar. Che, hablando de... Es una versión española del Hoyo, ¿no? Exacto, sí. Hablando de series, bueno, vieron que Netflix ha estado como dando de baja muchas series que no van a, o por lo menos, no sé si tiene que ver solamente con su plataforma o no van a tener continuidad. Y una que me dejaron ahí en el tintero que me quedé esperando y parece que no va a haber tercera temporada, o al menos no va a haber en Netflix, es Dark. Cristian debe saber más al respecto. No, sinceramente no lo sé. No, escuché que no iba a estar. ¿Pero la segunda temporada dio un cierre? No, justamente, ¿no? Porque quedó una cosa totalmente inconclusa y me llama la atención. Pero no sé, capaz que hacen tercera temporada los alemanes, porque es una serie alemana, y capaz que se la puede ver a través de otra plataforma. Claro, la producen otro. Era producida por Netflix, Dark, ¿no? Sí. ¿Viste?
Esa es la macana. ¿Pero que no habían dado bien la segunda temporada o por no, me era parece muy cara que, no, me parece que no, fue una serie que no a mí me yo le agarré como un poquito del gustito. Ajá. Pero parece que no tuvo mucha repercusión. Por ahí te hacen un capítulo largo de 2 horas, 2 o 3 horas para darle un cierre como hicieron con Sense8, por ejemplo. Por ahí. Ah, mira. A pedido de los fans. La serie Sense8, una de las series más espectaculares de los últimos años, para mí obviamente, los fans pidieron que se le diera un cierre. Y entonces por la presión de los fans de la serie, creación de una de las Wachowski, los creadores de Matrix, le hicieron un episodio especial de 2 horas como una película donde le dieron un cierre a la serie. ¿Qué más? Bien, mensajes en audio. Hola Guille, agarrarlo para joda, agarrón sucio de Guarumba. Que el sábado se llenó de plata yéndole a cobrar a todos los vecinos del barrio ahí y le cobraba una comisión de 500 pesos por tarjeta. Agarrarlo para la joda, Garrón Sucio. No puede ser tan así, Garrón Sucio. ¿Cómo le está cobrando tanta comisión ahí a la gente del barrio? A ver, Garrón, perdón, acá, espera. No sea tan lagarto, Garrón Sucio, no sea así. Me extraña de vos. Me parece a mí. ¿A dónde te pensás que va a llegar, bro, con tanta plata? Me parece a mí, usted dijo. No le podés cobrar tanto, como si el hecho de cobrarle una comisión estuviera avalado, pero por una cifra inferior. Sí, pero tampoco puedo cobrarle 500 pesos, pobre gente. Nada, es que no hay que cobrar nada. Que muchos van a recibir los 10.000 de Alberto, pero tampoco es para usarse. No es que no hay que cobrarle tanto, no hay que cobrarle nada directamente a la gente. Y bueno, pero si vos tenés que ir a cobrarle, algo se puede cobrar. Pero ¿y por qué uno iría a cobrarle? Y bueno... No, eso no. ¿La gente lo pide así? No. Saludos, Guille, desde San Salvador. Muchas gracias, San Salvador. Un gran abrazo para todos los amigos allá. Bueno, más mensajes por acá. Dice Guille, ¿para cuándo va a salir el parte de prensa de la Comisión Barrial por el coronavirus? A ver cómo afecta ahí. Bueno, ya se viene, ¿eh? Parte de prensa barrial. Más mensajes de audio. Va de nuevo. No, tiene nada no sé qué está pasando con tu celular, no está saliendo. No, horrible como se escucha. Bueno, Turca dice que es la de Milagro en la celda 7. Turca, bueno. Sí, no, quiero dar información de interés para la comunidad. Sí. Porque muchos me estaban preguntando al privado por el trámite de los 10.000. Sí. Quiero decirle que en el centro de monitoreo que tenemos en el barrio de información... ¿Qué? Centro de monitoreo que tenemos en el barrio, sí. Sí, sí, es una asociación que se hizo de dos empresas del barrio. Por un lado Drastor Etor, por otro lado Cyber Vitor. Y estamos dando turno y estamos atendiendo gente, ayudando los trámites. Ajá. Por un costo nada más de 500 pesos cada uno, se le hace el trámite de principio a fin y se asegura que cobre los 10.000. Justamente acaba de criticar eso. Y eso es sencillo, uno tiene que entrar a la página de hacer. Es una pavada, no tiene que hacer mucho. A mucha gente no es una pavada y nosotros le damos una mano y ellos le dan una mano a nosotros. Así que una mano lava la otra. Exactamente, una mano lava la otra. Ah, otra cosa más, quiero decir que como jefe de barrio me bajé el sueldo un 50%. Y si usted es presidente de una comisión vecinal y las presidencias de comisiones vecinales son ad honorem, no es con sueldo. No, sí, pero yo tengo mi ingreso también ahí por la comisión vecinal, entonces casé y me bajé al 50% el sueldo. Bueno, necesito el cablecito del celu este. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Son las 18:52 minutos. Ante la falta, mira, está poniendo TN. Ante la falta de cine se podrán ver películas argentinas que se iban a estrenar online. Se las van a estrenar online. Sí. Sí. No, una cosita más respecto al barrio, porque la gente me está preguntando también. Sí. Todo lo que son peaje, ingreso y egreso al barrio, estamos cobrando la mitad también. A ver si sale, che. Va de nuevo. Ahí va. ¿Sabes que tengo el parlante conectado? El parlante Bluetooth conectado, por eso debe estar tomando el audio ahí. Raro, pero... Te decía que la película esta, Milagro, en la celda 7, no tiene nada que ver con Mi Nombre Sam. Digamos, la única similitud es que el personaje principal tiene
una discapacidad y una hija, pero bueno, las cosas que pasan son distintas, totalmente distinta la película, y además está muy buena. Así que nada, eso, para que la vean. Sí, van a llorar, seguro, pero en definitiva lo único que se asemeja en las dos películas es lo OPA, digamos, del protagonista. Bueno, bien. Gracias por la sinopsis, ¿no? Sí. Muchas gracias. Con muchos datos que necesitamos saber para poder diferenciarla de la que citó Cristian. Gracias a los muchas por gracias, Seana, es el sugerencias recibidas. Que no se preocupe yo. Sí. La tenida Retamar, que el 11 de abril igual nos va a tener que soplar la velita. Bueno, está perfecto. Guille. No sé, que vayan haciendo fila, porque yo la verdad que no sé quién está hablando ahí. Guille. Sí, ¿cuál saludos es? De San Jaime, ¿te escuchamos siempre? En San Jaime de la frontera se arme una linda bailanta. ¿Cuándo? Todo el mundo salta y baila en San Jaime de la frontera. Qué feo ser de San Jaime de la frontera y que te identifica con esa canción. Saludos de San Jaime, te escuchamos siempre. Cuando quieras pasar a comer un cordero silvestre, no te demores, que están quedando pocos. Un abrazo grande para San Jaime. Y especialmente para mi amigo Cerrudo. Bueno, más mensajes en el 1550-1062. Y en un ratito actualizamos los que nos están dejando a través de Facebook Live también, ¿no? Te escucho, Cristian. No, cumplimos acá. ¿Cumplimos? Ahora. ¿Te puedo creer? Sí, por el momento está. Bueno, ¿qué les ha cambiado la vida cotidiana esta cuarentena a ustedes? Yo creo que los horarios para dormir y despertar se han cambiado mucho, ¿no? Totalmente. Nada, soy antisocial, no salgo de mi casa y hago exactamente lo mismo que hacía antes. No, yo le quiero preguntar, la verdad que no lo hice por vía privada, no lo hice Cristian, que se ve que en estos momentos de cuarentena, uh-huh. Si bien, bueno, estás diciendo que no estás como guardado siempre, pero ¿qué pasó con las empanadas? ¿Salieron? Por supuesto. No, porque Cristian está subiendo sus creaciones gastronómicas. Sí. Ayer subió unas empanadas con un repulgue. ¿Pero por qué es llamativo? Lo que te llama llamativo porque el repulgue. No, parecía, me hizo acordar a tu manera de tocar la flauta. Vos, estás insinuando que estaban feas. No, o sea, feas no, porque habría que probarlas, pero no, el repule era como algo particular, así, bastante. Pero bien, como que mal. Le faltaba un poco de profesionalismo. Claro, estaba bueno porque ninguna era igual a la otra. No, yo lo comparaba con los copos de nieve. ¿Con qué? Los copos de nieve. Ajá. Ningún copo de nieve es igual al otro, igual que la huella digital, el número de documento. Sí. Y algún otro ejemplo. Y estas empanadas cumplían más o menos, o seguían ese patrón. Y hoy hizo medialunas, también muy lindas. Yo noto irónico, te noto. No, pero ¿por qué? No, pues está bueno, ¿no? Está bueno que vos vayas descubriendo en vos muy otras lindas, y falta que hagas así las comillas con los dedos, nada más. Pero no, todo lo contrario, está bueno que descubras en vos otra faceta que quizás yo no conocía. De, claro. Que te gusta. No, es que la estoy descubriendo, yo siempre. Que vos siempre hiciste ese tipo de. Ah, perdón. Perdón, no, nunca antes había visto que subas fotos de cuando haces empanadas o medias lunas, como claro. Día a la mañana. No, pero está bien. Ahora, porque uno está más activo en las redes sociales. Está bueno, ¿no? Está bien. Me parece perfecto. Simplemente por eso. Me parece genial. ¿Por qué? ¿Alguna cosa? No, nada. Después pasame la receta. ¿Son cortadas a cuchillo la carne de la empanada? ¿O de qué eran? No, compro la carne, la compro así molida. Ah, está bien. No, perfecto. Era un... El comentario. De pollo eran igual. De pollo, ajá. Sí, mira. Y la que es distinta, que vos ves ahí, la que es distinta es de fiambre. Por eso la hice distinta para diferenciarla. Para saber, claro. Uno hace el repulgue distinto de acuerdo al contenido de la empanada. Claro, sí. Perfecto. Perfecto.
Se bien, entiende. ¿Por? No, no, nada, nada, pasemos a otro tema. No, no, claro, me resulta raro así que lo traigas aquí al aire, no, no sé. Bueno, pero entonces a vos, Cristian, la cuarentena no te cambió nada tu vida cotidiana. Algunas cosas sí, ¿qué, pero... por ejemplo? Claro, porque aparte sos solo en tu casa, no tenés que adaptar algunas circunstancias a la convivencia. En casa sí, tenemos juegos de mesa, también, que estamos... uno solo nomás, no es que tenemos uno, pero hay varios, pero el que se juega mucho. Una sola mesa, no. En mi casa tenemos la perinola. Hablando. ¿La qué? La perinola. ¿La perinola? ¿Juegan a la perinola? Sí. Está bien. Sí. ¿Cómo se juega eso? Y tenés con un trompito así que sí. Tiene. ¿Y qué son las leyendas que tiene cada lado de la perinola? Y que no me acuerdo. Pon dos, toma uno, pon uno. Ah. Todos ponen. Esa que te llevas todo, toma todo, algo así. Kirchnerismo, ¿eh? Toma todo. Ah, sí. ¿Cómo dijiste? No, nada, nada. Pareció que no habías dicho. No, algo. No, 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 no. Kirchnerismo, dijiste. Sí, pero no, 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 es una idea. 30% nomás, solidario. ¿Qué más tiene? No, no, no entiendo a qué 10 viene. 10.000 para los alemanes. No, no, no. ¿Cómo? No, no, 10.000 para los. ¿Qué dijiste? No, no. 10.000 para quién? No, repetilo, decilo. Para la gente. Ah, sé que había escuchado 10.000 para los haraganes. Bueno, ¿cómo voy a decir eso? Che, una buena noticia. Ayer nos enterábamos que cuatro casos en estudio de gente de Chajarí fueron descartados por coronavirus. Así es. Que quedaban tres. Efectivamente. De los tres pacientes que estaban en estudio, esto es información de estos momentos, de los tres pacientes que estaban en estudio se descartó uno. Bien. 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 Y dos de ellos continúan en estudio. Continúan en estudio. Y también hoy se tomó una nueva muestra, el hisopado, a un paciente con sintomatología asociada a coronavirus y o dengue que viajó a la zona de circulación del virus. Estamos hablando de acá, de la ciudad de Chajarí. En un ratito se va a dar a conocer también la actualización epidemiológica de la provincia, como les comentaba hace un ratito, en la que va a tener un rasgo particular porque se comenzaron a hacer los análisis por COVID-19 en nuestra provincia, después de que bien. El Mar Grande centralizó y después que llegaron los reactivos, se empezaban a hacer los análisis de COVID-19 acá en la provincia de Entre Ríos. Como dijo Ginés González García, ¿no? ¿Cómo es que dijo la frase brillante que al haber más testeos van a aparecer más casos? Sí, obvio, obvio que esto va a ser así. Pero bueno, también se sabrá, y es probable que la cifra de contagios en la provincia aumente a medida que se hagan más controles o más testeos acá a nivel provincial, porque no hay que esperar, no habrá que esperar las 24, 48, 72 horas que implicaba esperar un análisis enviado de acá de Chajarí o de cualquier punto de la provincia al Malbrán. Esto demoraba un montón, pero bueno, así que en un ratito tendremos más informaciones para este boletín. Sí. ¿Sí? No, sí, hablando de información, me avisan de Drastoretor, que llegaron también a Drastoretor los rativos para hacer los test. No, no. ¿Cómo van a hacer? Aparte que capacitarse, no cualquiera puede hacer eso. Me dice el Héctor también que llegó la pastilla el día después, paracetamol, y también tiene ibuprofeno para niños, que lo hace él ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Lo hace él porque viste que la mayoría de los gurises le baja la fiebre así nomás, entonces lo hace uno, ¿cómo se llama? No tiene un laboratorio, no puede fabricar. Y hace un Benadryl con mielcita también. Y tiene la... Además está recibiendo también, que recibió junto con Marjuela, la de... Esa la que es de... ¿De qué? La de 36 horas nomás, te voy a decir. La FIR. Esa tiene. Pero que tiene una farmacia directamente ahí, no puede tener tanto... Tiene esa, el Tadalafilo, eso, con el otro que es como un antidepresivo que... te demora la eyaculación. Te lo tenés que tomar a los dos, sí, una horita. ¿Qué tiene que ver con antidepresivo? Te lo tenés que tomar a los dos una horita antes. Y ahí hizo MacGyver, más o menos, He-Man. ¿Qué tendrá que ver MacGyver, un personaje de ficción que para nada se caracterizaba en esto de tener rendimiento sexual bueno? No tiene nada que ver. He-Man ni siquiera de dudosa sexualidad también. A ver, sí, ¿qué? Pero cuando era He-Man, boludo, gigante el tigre, boludo. Cuando era
cuando era, ¿cómo se llamaba el tigre? No me acuerdo. Bueno, cuando estaba con Adam, ajá, era Trollo. Y cuando estaba con He-Man, era su tigre. Le daba a Tila, le daba a Sorcel, a todas juntas le daba. Y He-Man hacía lo mismo. ¿Qué constancia tiene usted de que He-Man hacía lo mismo? Y sí, porque el loco era como bisexual. Cuando era Adam... No. Cuando era Adam, le enterraban la espada. No. Y cuando era He-Man, él le enterraba la espada. Esa es la interpretación que le hicieron a tener a él del chico cuando miraba dibujo animado. María Alejandra dice, desde el Dorado Misiones que los escuchamos. Bueno, Norma... El Dorado Misiones, sí. Qué espectáculo. Hola, la señora de Retamar, ¿para cuándo? Preguntan. Bueno, probablemente aparezca en algún momento, pero estuvo bastante ya, ¿no? Sí, pero vos estás andando más también. Bueno, está bien. Guille dice, compa, ¿qué se toma después de la cuarentena? Pero con tu señora, más vale. Bueno, también dice por acá, saludos de San José, Walter y Lili. Walter Tachi dice esto. Un saludo grande para los amigos de San José. Preguntan si en Drastor Héctor venden barbijos. Ah, sí, eso también estaba diciendo, porque recién me mandó un mensajito el Héctor. Me dijo que ya llegaron los barbijos de San La Muerte. También están los barbijos del Gauchito Gil, sí, de la difunta Correa y de... ¿Cómo es el de Feliciano? Lázaro Blanco. Lázaro Blanco. No, el pibe este que cantaba, ¿cómo se llamaba el pibe? Franco Peletti, sí. También sí, hay. También. Hola, chicos. Hola, Cristian. Hola, colega. ¿Tiene novedades del deporte, Carlitos Trossi? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Justo ahora lo del deporte. Si no hay nada, no hay fútbol, no hay automovilismo. Nada. ¿Qué novedades va a tener este Carlitos Rossi? Que los autos de los corredores, de los automovilistas, de los deportistas del automovilismo están en cuarentena también. Pero bueno, ¿hay algo, Carlitos? Sí, déjame que te cuente, Baltasar, respecto de esto, que es información que nos está llegando en estos momentos a los estudios de la radio, información que tiene que ver con el deporte motor, y decirles que los pilotos de nuestra ciudad se están comunicando para, después de que pase esta cuarentena, van a llevar adelante una carrera en beneficio de todos aquellos que de alguna manera van a ser afectados por la situación. No tenemos también para compartir información acerca de Sergio Villanova. Ajá. Sergio Villanova, que está lavando la chata con alcohol en gel. Me dicen también aquí que Marquito Zambón dice que está preparando los motores, está lubricando, dice, todos los motores con alcohol en gel en su casa, donde prepara motores para distintas categorías. También contarte, Baltasar, Cristian, sí. Pulpo, a todos los oyentes, decirles que tenemos información, esto es información fresquita que me está llegando. Me dicen que Guito Dalprá está, sí, lo estamos confirmando. Decirles que Guito Dalprá está probando cascos con barbijos. ¿El casco con barbijos no es necesario? En este momento también tenemos información que nos está llegando, y decirles que todo lo que hace al deporte motor. También le contamos a los oyentes, a la gente que nos está escuchando, información que no tiene que ver con el deporte motor. Nos dicen por acá que no se pierdan el programa de Marquito Yor, que está muy bueno realmente, y ese programa sí tiene que ver con el deporte
Valle Motor. También decirles que hay, a ver, la gente de Turismo Carretera definió las próximas carreras. Sí, decirles que en lo que tiene que ver con el Turismo Carretera se han definido las próximas carreras, serán con distanciamiento social. Pero no, ¿cómo es? ¿Cómo van a hacer eso? Sí, nos dicen por acá que esto tiene que ver directamente con la CTC, sí. Y nos dicen que por disposición carrera, van a tener que tener distanciamiento social entre, ajá, vehículo y vehículo, un metro de distancia, a un metro de distancia, sí. No van a poder pasar unos de otros, y aparentemente la carrera, sí, entonces aparentemente también desde la ACTC estarían incorporando a lo que es el ingreso a los PIBS, ¿no? Este, se estarían incrementando también el cambio de barbijo a los pilotos, en la limpieza de volante con alcohol en gel, ¿sí? Esto se estaría incorporando en lo que tiene que ver con decirles que en las próximas carreras, ¿eh? Así que, atención, un metro de distancia, un metro de distancia, no se van a poder pasar unos de otros desde la CTC y desde la ACTS, van a estar confirmando esto en estos momentos. También una información fresquita que tengo para contarles acerca del automovilismo y de uno de los pilotos más representativos que tenemos aquí en la ciudad. No estoy hablando de Sergio Menéndez, no estoy hablando de Sergio Villanova y no estoy hablando de Sergio Dalprá. No sé los nombres respectivos de cada uno, entonces decidí ponerles Sergio a todos, que es el único que conozco, y viene, me refiero a Sergio Villanova, pero no es acerca de Sergio Villanova a quien voy a hacer mención, sino entonces voy a hablar del piloto Culirí, que nos dicen por acá, nos dicen Fabián, que... No, es Fabián el padre, ¿no? Claro, sí. Martín. Nos dicen que a falta de carreras estaría operando de cataratas con el padre y estaría teniendo unos tiempos realmente fenomenales en lo que es la operación de cataratas, superando ampliamente a su padre, operando en el transcurso de la mañana a 5 pacientes, mientras que la oveja solamente pudo operar a 2, Normi dice, desde el 40 escuchando, en familia estamos, el 40 viviendas, ¿no? Barrio de la Ciudad de Pulpo. Ahí está, y el saludo también para el barrio 40 viviendas, especialmente para la mejor peluquera de toda la zona. Le mandamos un saludo a Normis y a toda su familia, también a la gente que nos está escuchando en la casa del borracho de al lado. Ezequiel García dice, maestro Guille, saludos desde General Campo. Vamos, esa de la tierra de Urribarri. No es este paraje Verdugo, no, este, ¿cómo se llama este otro? Bueno, ¿cuál es? Ahí están pasando, ¿eh? Ah, estamos en este momento pasando los helicópteros de Fuerza Aérea que vienen a rociar con la bandina, como en Mocoretá y otras ciudades correntinas. Están tirando lisoform. Están tirando, sí, lisoform y la bandina en otras ciudades correntinas para prevenir el coronavirus. Pero yo la verdad es que yo no sé más qué tienen en la cabeza esos gringos ahí de Mocoretá. ¿Por qué? Pero yo no sé si habrán, si estos están, porque yo quiero averiguar, viste, vos me entendés, vos o no. A ver, ¿por qué quiere averiguar? Yo quiero, mira, hace una semana que le estoy mandando mensaje al gringo por esto ahí de Mocoretá. De Mocoretá, sí. Y vos sabés que algo se deben traer entre manos estos gringos. ¿Por qué? O algún subsidio están por ligar, o la municipalidad le está por dar combustible, le está por dar gasolina. O algo, viste, porque mano, puede ser, viste, que tantos gringos unidos ahí tirando la bandina con glifosato, claro, lo tiran desde las máquinas. Y claro, imagínate vos, viste, las máquinas ahí te tiran, ya te no matan, te tiran la bandina y se ponen un poco de glifosato también. Eso sí, pasto no va a tener por el resto de la zafra. Hola, chicos. Hola, Cristian, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal, querido? Muy lindo el programa, dice. Chicos, una pregunta: ¿tengo que pagar la luz y el codificado?
La luz no. ¿Cómo? Y si no, ¿cómo pretendés que va a pagar? ¿Cómo crees vos que va a pagar los sueldos el pobre Beto? ¿Eh? ¿De dónde que pensás que va a sacar pobre Beto para pagarle el sueldo ahí al menchaje? ¿Eh? No se debería. Vayan y paguen y tienen que pagar ahí, averigüen que le da el coso para pagar por CBU. Claro. Patricia es quien nos escribe. Bueno. Patricia. Dice por acá también Guise Orlando. Saludos, Guise, para mi novia que la cuarentena la pone mimosa. Eso, vamos nomás con la cuarentena. Guarda nomás dentro de ahora en noviembre, diciembre. Sí. ¿Se ponen mimosas con la cuarentena en el barrio? ¿Qué te puedo decir? Conmigo todas se ponen mimosas. Buah. Calmate. Diego Rojas dice desde Concordia, saludos, Guise. Bueno, lo que no venga infectado de nada, ese saludo. Guarda con Concordia. Guarda Concordia. El quilombo Concordia con el primer confirmado de coronavirus. ¿Cómo lo mataron al pobre muchacho? Pobre Uribe. Lo mataron y eso es lo que hay que evitar hacer. Para mí no hay que hacerle nada, hay que comerle la carne nomás. Esa es la mejor venganza. No, ¿por qué venganza? No hay que hacer. Yo huele como la carne, boludo. Tomá, boludo, por venir a traer el coloravilo acá. ¿Qué? Tomá, por venir a traer. Igual si alguien la va a tener que atender a la novia, porque si el que no casó coloravirus, el loco va a estar en cuarentena. Y acá está papá para atenderla, boludo. Ay, bueno. Saludos, mucha lavandina, guarda. Niti Gargaro. A ver si me. El Niti. Niti, a ver si vos, Bolelio, me pueden averiguar qué está pasando, qué es con los gringos allá de Mocoltá, que están ofreciendo tanto tractor. A ver quién, si el gobierno correntino le va a dar el Estado, da un subsidio o algo, ¿eh? Averíguense, a ver si. Yo tengo la pulverizadora lista, pero si hasta que no me llenen el tanque, yo no salgo. Gurice, Guille, avísenle a las Rochis que paguen las boletas de luz. No son acumulativas. Ahora cuando cobremos los 10.000, bueno, más allá que vamos a pagar. Son las 7:15 de la tarde, ¿eh? Vamos a una muy breve, muy cortita tanda y en un ratito estamos de vuelta para hacer de las delicias de grandes y chicos. La tanda es cortita porque creo que nos quedan 3 auspiciantes, 4. Sí, poco y nada. Así que bueno. En 15 segundos estamos de vuelta. Sí. Quiero dedicar este tema a mi esposa que está escuchando. Ajá. Y que le encanta Virus. No le puede gustar en esta época. No, justo esto. No, ya le gustaba desde antes. Ah, bueno. Sí. Gustaba desde mucho antes. Es lindo tema este. Esta es una versión con Babasónicos. Sí. Con el cantante de Babasónicos. Claro, con el cantante. Sí. Y con Abelardo Di Mota. ¿Sí? Sí. No, le iba a decir. ¿Vieron que... ¿Cómo se llama? ¿Vieron que todavía ninguno, no se escuchó en ningún lado que alguna diga les infestades?
Eso demuestra que cuando el problema es real, no hay tiempo para pelotudeces. Muy bien. Esta frase merece un aplauso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero que la aposta, bueno. Cuando las cosas son en serio, no hay tiempo para pelotudeces. Sí, es cierto. De 7 a 10 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, ustedes pueden llamar al 42-44-65. ¿Qué pasa? De lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, 42-44-65. Es el teléfono de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, si es que van a hacer alguna denuncia por abusos en los precios. El tema de los abusos en los precios es complicado. Mucha denuncia en redes sociales, pero poca gente que se acerca a los canales para denunciar. Está bien, uno es desconfiado de que algo pueda pasar, ¿no? Pero incluso hay números de teléfonos gratuitos. Hay un 0800, por ejemplo, 0800-666-46247. Y el tema que yo planteaba es la cuestión es de cuándo. ¿Cómo sabe la gente, la mayoría de la gente no tiene la información de cuál es el precio de referencia? ¿Cuál tiene que ser el precio de un kilo de harina? ¿Cuál tiene que ser el precio de un paquete de galletitas, de un litro de leche? Y escuchá, ¿y eso es? ¿No lo pueden informar lo de la OMIC? O sea, ¿tener un parte así o algo? Yo creo que por ahí sí, podría ser, supongo. Pero qué sé yo, ya no te digo que tiren la posta, pero un parámetro, ¿viste? Como para saber, porque algo hay algunos saber. Que se abusan. Y otra cosa es que estos son canales para denunciar precios abusivos en los que no te da mucho la posibilidad de denunciar de que, bueno, hoy encontraste el puré de tomate a 38 pesos y ayer lo encontraste a 38 pesos y hoy lo encontraste a 50. Es muy difícil también esto. Hay una planilla para rellenar que se accede muy fácilmente desde uno de las que es precios máximos. Ahí está, preciosmaximos.gov.ar. Y bueno, después les voy a estar contando qué es lo que tiene esta planilla, y que es muy fácil de rellenar y ahí hacer la denuncia adjuntando una foto con el precio. Che, ¿dónde está la OMIC? La OMIC está en el edificio del correo. Creo que está ahí todavía. Ah. Igual no vaya ya, haga la denuncia por teléfono. No, sí, tenés razón. Igual no, sí, tenés razón, no era, me equivoqué. Tengo que llamar por teléfono. Por teléfono llame. ¿Y hay un número gratis? No, número gratis no hay. Número gratis no hay. No hay gratis. Esta línea fija que es, repito, el 42-44-65. Ah, bueno. Y si no, le mando mensaje. ¿Es de Claro? Porque si es de Claro, tengo para mandar llamada. Es un fijo, no es de Claro. Le estoy diciendo que es un fijo, un teléfono fijo. Ah, ¿un fijo es? Sí, es un fijo. Está bien. ¿Se puede llamar por cobrar, sí? No sé. Mensajes de los oyentes en el 1550-1062. Sí, llegan muchos mensajes, en este caso de lugares vecinos, de colonias aledañas. Ah, eso es que importante. Nos informan, nos cuentan cómo es el panorama en su lugar. Sí. Nos escribe Poleto de Colonia Raceta, nos dice que en este momento cero infectados por coronavirus. Sí. A ver, sí, más mensajes. Familia Maceto de zona de Colonia La Matilde, nos avisan en el pluviómetro 1 milímetro de coronavirus. No alcanza todavía para infectar, para detectar caso, para confirmar caso positivo. 1 milímetro ha caído de coronavirus en La Matilde. Bueno, también nos informa familia Dalarda de Colonia Oficial número 20 que se encuentran sin registros de infectados hasta el momento. Bien, bien, buen dato. Bueno, gente de Cruce Percara nos escribe en este momento 0% casos. Bueno, nos alegramos, es una buena noticia. Muchas gracias, Más mensajes, en este caso de Colonia Mota. Escriben... No, de Colonia Mota el primero. Mota de Colonia Mota. Ah, ¿también ya escribió León de Colonia Mota? ¿El primero que dijiste? No, era de Colonia Raceta. Ah, Raceta, perdón, tenés razón, sí. De Colonia Mota, sí. Nos dice que en este momento hay cero infectados. Bien. Bueno, también recibimos mensajes zona San Víctor, departamento Feliciano, Virgilio Jiménez. En este caso, un saludo, un cariño grande para Virgilio. Virgilio. Virgilio nos dice que hasta el momento 32 milímetros en San Víctor, departamento Feliciano. Mirá. Bueno, gracias. Justo tenía de Feliciano, ¿no? Precario González nos escribe de Feliciano. Dicen que acaban de inventar la rueda ahí en Feliciano. No, basta.
Basta, hijo de puta. Bueno, gracias a Roncalla, sí, Roncalla, no es Roncaglia, es Roncalla, de buen plan, dice que llegó la cobertura 3G. Gracias a... A la gente nos van a odiar, nos bueno, van a odiar y tenemos mucho. Agradecimientos a Clelia Miño de Paso Gallo, dice que acaba de llegar la electricidad. Bueno, gente que no se escribe de todas partes. De Paso Gallo. Señora de Fochesato, escribe acá, así, señora viuda de Fochesato. Viuda de Fochesato. No se escribe desde Ensanche Sauce, dice en este momento, registrado en este momento, 10 milímetros en el pluviómetro acá, lleno de Aedes aegypti el pluviómetro, manden a fumigar, urgente, lo más pronto que pueda. También tenemos mensaje de Rosendo Ascona, zona conquistador. Ajá, Rosendo Ascona, zona conquistador. Dice que hay el número de infectados crece, dice, día a día. Bueno, más trolos que la mierda. No. Más gente que no se escribe, en este caso, otro niño, mirá, niño de San Jaime de la Miseria, dice, nació varón, madre, hija, viene a encerrar vacas. Mete todo en... No, yo no puedo seguir con esto, no. Basta, por favor. No, por favor. Por favor. ¿Eso es lo que le gusta a ustedes? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Y sí, eso es lo que le gusta a ustedes, ahí agarrar y cazar para joder a la gente ahí, porque. No, ¿cómo San Jaime de la Miseria? Bien que después ahí, después cuando los cazan para joder a ustedes, bien que no les gusta ahí. No, ¿quién dice que no nos gusta? Nada, nosotros nos bancamos también. Pero vale que sí, callate ahí, este otro también. ¿Quién? Seguramente vas a recibir grande vos. ¿Quién? ¿A quién le habla? Acomodado, viejo, ahí con los radicales. ¿A mí? ¡Ah, a mí me está hablando! Y sí, ¿quién otro? Ah, sí, acá el pulpo más peronista que el, no sé, el 17 de octubre. O agosto, no sé cuándo es el día de los peronistas. 17 de octubre, 7 de agosto, y la muerte sí, de San Martín. Y sí, ¿qué va a ser? Yo también estoy acá encerrada, me duele todo el cuerpo, qué sé yo de noche. Y sí, sí, yo también acá también estoy encerrada, señora, y me la banco también. Y me la banco. Solamente porque ya era pasión todopoderoso, ¿viste? Hay que obedecer solamente, ¿viste? Sí. Porque está fea la situación, Sebastián. Y bueno, dice que atiende ahí, así de entrada de a dos, tres, ¿viste? Y bueno, ese también, si vos vas a tener sexo, un polvo nomás. ¿Cómo? Un polvo bien largado y no, después señora, ya... No, señora. Porque señora, ahí ya siete, muere el gusano. 7:30 de la tarde. No, muere el gusano. Virus, ¿cómo el gusano? Larga todo la leche. ¡No! Nos mandan una foto acá del streamer, ¿no? Dice, muy bien, pulpo, cumpliendo con la cuarentena. Se ve que te estás comiendo todo encerrado. El doctor Maki se está replanteando... tu dieta y ejercicio. Bueno. Nos escribe Leo. Qué bárbaro. Bueno, soy Santi de Concepción del Uruguay. Santi. Quería mandarle saludos y que me levanto de la siesta para escucharlos. Estoy re podrido de la cuarentena. Sí, más vale. ¿Se levanta de la siesta? ¿Qué, a las 6 de la tarde? No sé qué hora. Está bien. ¿A qué hora se están durmiendo, Ulises? Está bien. No, yo... 2 de la mañana, 3, 4. Yo duermo por etapas. Sí, Cristian tiene una manera de dormir muy rara. Sí. No, sí. Yo el otro día rompí mi propio récord, creo que fue el domingo para amanecer ¿No te levantaste a las 8 de la mañana como todos los domingos? No, porque me quedé hasta las 4 de la mañana viendo una serie. ¿Cuál? No, ni les digo, pues se van a reír. No, dale, bueno, justamente por eso. Me enganché a ver Nación Z. Ah, ni idea. ¿Cuál es Nación Z? Nación Zombie. ¿De porque Netflix? Le encontré, sí, de Netflix. Le encontré la vuelta porque The Walking Dead no pude ver porque me ponía demasiado ansioso ya. Y toda esta persecuta de los zombies me ponía muy mal. Claro. Y en esta de Nación Z le encontré como una beta de humor que le dan a la situación y pasan cosas bastante como muy dentro de los zombies, como muy bizarro. Entonces me enganché a mirar y ya voy pasando la mitad de la segunda temporada. Dicen son que son 6 temporadas. Claro, cinco son. Cinco. Así que ya voy llegando a la tercera temporada.
Bien. Y bueno, pasando el rato. ¿Por qué te da vergüenza? No, porque debe ser que se me hace que es una serie que no la mira nadie. No, 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 yo la he oído nombrar. Nación Z. Sí. Mírenla. Es como, es otra cosa, es muy diferente a The Walking Dead. Déjenme hablar de Química Sudamericana, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, jabones líquidos, suavizantes, detergentes, shampoo para autos, desodorantes para pisos. Está abierto Química Sudamericana, a la mañana, a la tarde, obviamente hasta las 8 de la noche, en horas de la tarde. En Primero de Mayo, 3820, en Barrio Aeroclub, ahí Chajarín, frente al Salón de Festejos, el Salón de Fiestas Gala. Ahí está, en Primero de Mayo, Química Sudamericana. Ahí también están en Las Rosas y Racedo, en Federación Química Sudamericana, que está presentando este programa. Yo creo que ni en Química Sudamericana hay el olor a productos de limpieza que... Hay acá en la radio. Sí. Bueno, a mí, déjame saludar a Autoservicio Darfur, que los espera todos los días en 9 de julio, casi Pío 12, ahí nomás a pasitos de la esquina está Darfur con todo, todo lo que buscas en el súper, encontralo en Darfur, comestibles, bebidas frías, fiambres, productos de limpieza, carga virtual, bueno, absolutamente todo lo vas a encontrar en Darfur, 9 de julio, casi Pío 12. Hola, buenas noches, Ulises, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Acá estaba escuchando los precios, cuidado, precios máximos. Entrando en el Google, pones precios máximos y ahí te da la opción de elegir las provincias del país. Ah, y bien. Ahí cliquea tu provincia y ahí busca los productos, todos los productos, por lo menos la harina, la yerba, el pan, leche, todo eso te salta. Interesante. Cada producto, los precios máximos. Y depende, hay 2, 3, 4 marcas de cada producto. Saludo, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, alguien que está iniciando el fuego, seguramente para carne asada, pan, vino y agua y vino. Saludos del barrio Tahué. Saludos a la gente. Asado por el barrio Tahué, ¿no? Poca agua, mucho asado. Sí. Está bien. Bueno, tengo un teléfono de utilidad para ustedes, ¿eh? Anoten, el 470962. A ver, 470962. Es de la gente de ahí, de El Turista, de la terminal de ómnibus, el local de artículos regionales, regalería, bisutería y juguetería, porque por ahí hay gente que por reparación de celulares o está necesitando sí o sí, ¿viste? Vieron que también ahora hay un poco más de flexibilidad con esto de los artículos electrónicos. Sí. Si ustedes necesitan un cargador, por ejemplo. Un cargador también, un cargador bueno, o si necesitas un celular nuevo, ahí vas, por ejemplo, al Turista y llevas tu teléfono usado y te lo toman como parte de pago. Anota este número para hablar ahí con Titi, 4709-62, porque te van a solucionar el problema, El Turista, la terminal de ómnibus de Chajarí. ¡Excelente! Bueno, flexible, dijiste, me hiciste acordar a un video que me pasaste, que todavía no lo vi. Ajá. Que tenía el título Candy Leila Flexible Cam Face. ¿De qué trata ese? ¿Una serie? ¿Una película? Todavía tenés no que lo mirarlo. Tenés que mirarlo. Igual lo que yo te pasé es un teaser. Pero es de, tiene que ver con tecnología, si pueden hablar en castellano, mejor. Tiene que ver con, no, todos tiene que ver con que... actividades físicas para realizar durante la cuarentena. Ah, eso es bueno. ¿Eso es un teaser? No, un teaser es como un avance del avance. Es como una propaganda de la propaganda. Eso es más o menos. Así que, pero vos miralo y después en todo caso decime, porque tampoco te voy a mandar un archivo tan grande. ¿Teaser, ¿no? Esa la pistola de la Patricia Bull? No, esa es Taser en todo caso. Tengo otro número de información vital para ustedes. Bueno, pasalo, decí el número. 473404. 473404. Sí, es el número de Farmacia Sordán, medicamentos genéricos y en todas las marcas. Si ustedes están necesitando, obviamente, hacer una compra y que no se quieren, no se pueden movilizar desde sus casas por la cuarentona, el 473404 es el teléfono de contacto con Farmacia Sordán, que está en Seguro 1125 o en Primero de Mayo 2098. Farmacia Sordán, 473404. Dice 3404. Que cuente el pulpo cuántos calzoncillos perdió el domingo. ¿Cómo? La puta. ¿Por qué que es esto? Parió, bueno, no puede ser. Pará, ¿y eso? ¿Qué pasó? ¿El viento? Queremos saber la historia de eso, ¿no? Perdón, eso fue traición
de alguien de mi familia o fue el, directamente la persona que lo vio en vivo y en directo? No tengo ni idea. Es un oyente. Te puedo decir que es un oyente que no está vinculado a alguien de tu familia, me parece. Bueno. El día domingo nos levantamos tarde, por esto que les decía que habíamos estado hasta muy tarde, y a no sé, habrán sido cerca de la una de la tarde, que yo le digo a mi esposa que me iba a ir hasta el supermercado, el que está en 9 de julio, casi Mendoza. Ajá. A todo esto, un rato antes, había sacado ropa para lavar, ¿no? Que iba intención de poner ropa en el lavarropas, y saco tres calzoncillos míos que estaban en el baño, los saco, los extiendo y los pongo en el capó del auto. A todo esto, después preparo para irme a comprar y me olvido que dejo los tres calzoncillos en el capó del auto. Mi querida hija que me abre el portón del garage y de la reja. Tampoco lo advierte. No. No sé si ni siquiera los vio, no se dio cuenta. La cuestión es que yo salgo de mi casa, de mi barrio, con mis tres calzoncillos en el capó. ¿Pero vos no lo viste tampoco? No los vi. No llegué muy lejos porque cuando quise tomar un poquito de velocidad ahí a unas dos cuadras, una cuadra, volaron los calzoncillos. Justo estaba un vecino mío que le mando un saludo. Bueno, ¿tres entonces? Sí, tres. ¿Fueron recuperados? Sí. Volaron como una carpa, viste, una cosa. Y aumento uno más, che. Voy a hacer gracias al teléfono, la vocación, ya también. Antes hacía, acompañaba las campañas de Potro, animaba fiesta campera, todo. Y ahora me voy a hacer, a dedicar acá al rubro radial, así que desde el barrio de Estación Salada, camino 100, ruta 118, la provincia de Corrientes, se abre nuevamente Radio La Esperanza, le vamos a poner porque Esperanza, y así le vamos a castigar a los políticos también, porque tenemos un político que nos trae todo. Ya está la radio, mañana ya sale en prueba, ya estuvo en prueba, pero unos árboles quitaban un poco la señal, y ahora vamos a subir 6 metros más porque hay unos árboles. Así que nuevamente, desde mañana arranca Radio Popular, conducido por Raúl Aranda. Mirá, muy bien. Con mucho CR, ¿no? Muy bien, saludos. Sí, Raúl, sí. Un momento espectacular para poner una radio. Sí, ideal. Saludos, gurises, sí. Topo de Paso de los Libres. Vamos sumando gente de distintos lugares. Topo. Y nos mandan una foto. Mirá qué bajo que está. ¿El río? Dice, río Uruguay. Ni agua tenemos. 0,50 a la altura. Ah, pasan caminando para el otro lado. Claro. Tremendo. Así no hay. Se van a comprar el pan a uruguayana caminando. Pero así no hay cierre de fronteras que valga. O sea, el río Uruguay tampoco le está poniendo onda a esto, hermano. No, esas son las represas de Bolsonaro, que tiene un plan ya, un plan estratégico para dejarnos sin agua en el Paraná y en el Uruguay. Sí, totalmente. Bueno, estamos auspiciados por Ortopedia San José, técnico en ortopedia y prótesis Rafael Brambila, apostando a Radio Show desde hace años y en esta pandemia. Único prestador de PAMI habilitado en la costa del río Uruguay. Alquiler andadores, muletas, elevenadores, camas ortopédicas, Ortopedia San José, en Urquiza 2150. Bueno, sí, para hace raro que tengo ganas de decir algo. Sí, ya veo que está ahí con ganas de abrir la boca. Sí, porque la verdad yo te iba a decir una cosa, Baltasar, porque sinceramente que esto me repugna y me da bastante bronca, mira. Le repugna y le da bastante bronca. Y sí, porque resulta que al final no piensan las criaturas y no piensan en la comida, no piensan, a ver, no saben cómo se puede llegar a poner esto. Sí, a ver, sí. ¿Qué, pero cómo, y vos te das cuenta? Porque resulta que el otro día era la cola ahí en los bancos. Ajá. Sí. ¿Cuánto serían? 200 metros de cola más o menos. Y sí, viste, porque estaba la cola. Y vos te das cuenta después al otro día, yo sin salir, mirá directamente, porque yo estoy cumpliendo resulta rajatabla ahí la cuarentena. Ah, muy bien, señora. Pero ¿sabés por qué? Yo te iba a decir una cosa, ¿sabés por qué me di cuenta que hay gente que no está cumpliendo con la cuarentena? ¿Por qué? A ¿Y ver. Sabés por qué me di cuenta también que hay mucho chinchaje que estuvo cobrándole ahí la AUH? ¿Mucho qué? Y sí, ¿viste? ¿Qué? Y sí, porque viste, porque vos enseguida nomás te das cuenta, viste, cuando el chinchaje cobró la asignación universal. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta uno? Y sí, porque enseguida te das cuenta ahí, porque todito el chinchaje ahí del barrio preguntando en el libro de quejas ahí por celulares. ¿En el libro? En el libro, en el compra-venta de Chajarí, quiere decir.
¿Qué? Ah, preguntando para comprar celulares. Y sí, preguntando por celular. Y para hacer canje también ahora, porque quieren hacer canje. Están, hay muchos monochajes queriendo cambiar el J7, nomás te voy a decir. Pero que, a ver, usted está insinuando que con los que cobraron, la mayoría de los que cobraron la asignación universal ahora esto, este viernes, este, ¿y sí, lo gastan en teléfonos celulares? Y sí, porque agarra y dice, voy a dejar la asignación para cambiar el celular y dejo la tarjeta alimentaria, dice, para comer. Y con la asignación cambia el celular. Encima van a venir los 3.000, algunos van a cobrar los 10.000 este viernes también. Y sí, imagínate, bueno, que van sacando cuentas, ya algunos están soñando hasta tener un iPhone también. Y usted no, ¿no? Usted no, no tiene ese tipo de cosas. Pero no, yo directamente, a mí ni me interesa el celular ahí, yo lo tengo ahí. Ah, muy bien. Y muy no, bien. Porque yo me manejo con la notebook nomás. Ah, bueno, perdón, con la notebook. Y sí, porque imagínate, Baldassar, que para manejar tantos perfiles truchos que tengo ahí necesito la notebook. Puede ser así, tan cara dura. Ardilla, tapizados, almohadas, alfombras para baño, colchados en varias medidas, telas para cortinas en varios estilos, también barrales y carriles para cortinas. Ardilla, tapizados, otro auspiciante de Fierro. Hola, la diferencia entre poner cortinas y vestir una casa, ya te dejo hablar. Respeto entre Córdoba y Antártida. Hola, Gurice, habla Nene del barrio Tacuabé. Sí. Hola, Nene. Acá lo que hay mucho este último tiempo es el miseria virus, loco. No andan, sí, ni los perros por la calle. Sí, 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 bueno, sí, es verdad. Sí, sí, bueno. ¿Dónde suena eso? Me parece que el celu de... Bueno. El río Uruguay está como el barrio Tahué, sin agua. Hola, Baltasar. Hola. Sí. Hola, gente de ADN. Hola. Soy Ethan Anderson. Sí. Hola, Ethan. Soy un superhéroe. Ah, pero ya lo escuchamos. Ah, sí, lo escuchamos. El coronavirus. Y lo mandó de vuelta. De Feliciano. Capaz que y no lo escuchó. También combato con el coronavirus. Yo me quedo en casa por el coronavirus. Muy bien. Besitos. Muy bien. Gracias, gracias por escucharnos. No, lo que se estaba escuchando, chicos, era el auricular acá de la compu de producción de Cristian, que estaba, yo estaba con la transmisión de Facebook. Dice Samu, estilista, dice, se pasan, saludos muchachos, gracias por hacernos reír. Bueno, pintó corte de pelo. Sergio dice, quisiera saber cómo lo trata esta pandemia a Monchito. A Monchito, que siempre pero tiene lindo, algo che, para contarnos, ¿no? Siempre pero tiene claro algo que para sí, decirnos. ¿Tenés algún buen chamamé para Monchito que tiene para hablarnos de las bondades de comprar en el constructor para cuando todo esto se comience a reactivar, se vuelva las obras privadas, obras públicas, el constructor, ¿no es cierto, Monchito? Pero seguro que sí, es barbaridad, sí. Bueno, muchas gracias, los oyentes. Ahí va, ahora sí. Parece que nos vamos a acomodar un poquito acá, barbaridad. Don Monchito el albañil, Cuando pasan 48 minutos, las 19 horas, arrancamos esta la programación de Moncho Construcciones, auspiciada por el constructor. Si hablamos de materiales para las construcciones en la ciudad de Chajarí, zona aledaña, tenemos que hablar del constructor, el hombre fuerte de la construcción. Totalmente. Desde ¿dónde? San Luis y 3 de febrero. Todos los días los espera y bueno, nos auspicia acá este segmento que, como le digo yo, bueno, no es fácil para el hombre, el albañil, sí, porque nosotros también dependemos del trabajo diario muchas sí, veces. Sí, imagino. Nosotros también tenemos que pagarle a los empleados, así que bueno, claro. No es sencillo, pero bueno, de a poco vamos a ir saliendo adelante entre todos, ¿no? Mientras haya para comprar un pedacito de queso, un pedacito de mortadela, una cajita de vino de vez en cuando, ¿no? Y un pedacito de falda, aunque sea para darnos un gustito, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Vamos a salir para adelante, ¿sí? Eso es lo que digo yo. ¡Barbaridad! ¡Oh! Acá está Emanuel Bors. Ahora, hoy, al 31 de marzo, ¿cómo la está llevando, Monchito? Ah, no, sí, bastante lindo, porque usted sabe que dentro de todo lo llevo bastante bien, porque bueno, ya pedí como 15 adelantos, ¿viste? A los distintos patrones a principios de marzo, así que... ¿Cuánto a cuánto le mangué un adelanto? Sí, claro, sí, en las distintas obras que tenía ya le pedí adelanto, así que bueno, me preparé como todavía para... Todavía tiene espalda. Y sí, me preparé como para 3 meses de cuarentena, así que imagínese. Pero Moncho, viejo, número bárbaro, lindo. Gracias, chavir. Moncho, con el auspicio del constructor. Con el auspicio, sí, del constructor, el hombre fuerte de la construcción en 3 de febrero de San Luis.
¿Y el escribano por dónde anda? ¿Está adentro? Bueno, sí, estoy adentro, estoy guardado, acá estoy con la vieja. Ah, está en su casa, mire, no lo he escuchado. No lo sí, estoy con la vieja, pero por suerte respetando la distancia. Ya le dije que no se acerque ni para darme el medicamento porque está vieja. Lo único que estoy tranquilo porque difícilmente me quiera que me enferme o quiera hacerme alguna otra cosa, porque si yo me enfermo y me muero, ¿de dónde va a seguir garroneando? Claro, obvio. 7:50 de la tarde, estás escuchando los últimos minutos, los últimos 10, 12, 13 minutos de ADN por acá por la 96.3. No dejes de pegarte una vuelta por nuestro canal de YouTube, ADN Chajarí, donde podés escuchar este y todos los programas. Humor sin parar, humor sin fin, humor sin cierre de fronteras en la 96.3 y también en nuestro canal de YouTube, ADN Chajarí. Bueno. Sí, ¿qué le pasa? Bueno, era para decirle que realmente me sorprende lo de la vieja esta que me cuida, me sorprende. ¿Por qué? Porque ahora, aunque usted no lo crea, está jugando a la escoba el 15 a través de videollamada con otro viejerío. Porque si vos le pedís que utilice la tecnología para hacer algo realmente en ayuda a otro... Ajá. Se dice, yo no sé. Pero bien que aprendió a la videollamada para jugar la escoba el 15 y al chinchón a casa de la vieja. Por videollamada. Sí. Por videollamada, sí. Y está enloquecida preguntando a ver cuándo abren la sala de juego. Eli dice, saludos para Nadia, Miguel, Ale y Juani de barrio El Curuyú de Feliciano. Bien. De barrio El Curuyú de Feliciano. El Curuyú, vamos, saludo al barrio El Curuyú. Guise, dejá de acomodarte la chaira que estás en vivo por Facebook, dicen. Eliseo dice, qué grande la cuarentona. Palmas. 19:52. Para mandarnos mensajes, 15:50:10:62. No hay información por el momento de... qué buen tema de Billie Eilish. Sí, muy bueno. No hay información por el momento a nivel provincial del reporte epidemiológico del día de la fecha. Yo calculo que como están haciendo los test, comenzaron a hacerse los test acá en la provincia, va a demorar un poquitito más, ¿no? Antes tenía que ver con lo que venía de los resultados que venían de Nación. Che, nos mandan saludos también desde el barrio Tropezón. No sé si lo leímos a este mensaje Facebook Live. Familia Erizaga. No, bueno, ADN, qué grandes son. Bueno, gracias. Sí, somos grandes. Detalla. Pero por eso. Sí. Claro, exactamente. Acá nos escriben, dice que estaban esperando el llamado a Nico Pintos, pero no llegó. Sí, no llegó, Nico. Mañana lo hacemos. ¿Cómo que no me escribió? ¿Le gusta este tema? Ah, pero no es él, perdón, no. No era Nico. Está bueno. No. No, no dio tiempo. Sí, me encanta, obviamente, este tema de Billie Eilish, me encanta. Una de las artistas del momento, Billie Eilish. ¿Podría considerarse como música moderna? Sí, a ver, decir música moderna te pone en un lugar de viejo, de gente ya avanzada, cosa que sé que no, sabemos que no lo sos. Es que pero así música... me pidieron. ¿Quién? La gente. Ah, que pases ahora en la radio música moderna, y por eso no pones Billie pase, Eilish. ¿Qué? Sino que saque. ¿Que saque tema? ¿Qué? ¿Cómo que saque? Que saque algún tema moderno. De ser este debe ser uno moderno. Pará, sí. ¿Cómo vos cuando pero que decís saque, que saque? ¿Está dentro de los modernos? Porque Billie Eilish sí, es un tema moderno, si querés. Es un tema de actualidad. No un tema de actualidad, parece una noticia. Es una canción que está muy de moda, por decirlo también. Bad Guy. Como... Bueno, tema moderno. Moderno, sí. ¿Y que saque qué? ¿Qué es? No. ¿De dónde sacó la flauta? No, por favor.
No, no, no. ¿Viste lo que hizo? Nos encajó así la canción con la flauta encima sin que... No, Cristian. Ah, no, pero este se supera no. Día a día. ¿Quién le pidió que deje de mentir? ¿Quién le pidió que saque el tema de Billie Eilish, Bad Guy, en flauta? Es terrible. ¡Ey! Cristian. Ya. No, ponelo aquí. Ya tendrías que practicarle un poquito más en tu casa. Creo que está como improvisando arriba del ahí tema. Ahí está, bueno, hasta ahí le saqué. Me cansé. Para la gente que me la está pidiendo, ¿no? ¿Me la estaba pidiendo a quién? Sí, para ponérsela de fondo mientras se lava las manos. Viste que hay distintas canciones que sirven de referencia para tomar de tiempo y lavarse las manos correctamente. El estribillo de Baby One More Time de Britney Spears, sí. Esa. Pero no podés lo que hiciste recién, Cristian. ¿Qué? Eso del tema de Billie Eilish con flauta. ¿Quién te lo pidió? ¿En serio? Insoportable. La gente. ¿Qué gente? La gente. Yo no ven. Mirá, yo estoy con el Facebook abierto y no vi a nadie que haya pedido eso. No sé por dónde lo pidió, por qué canales. Digo, lo pidió a través del WhatsApp. De la voz de manera particular. Mirá, escuchá. Escuchá. Aguante flautista, viejo. La gente. Bueno, estamos no todos los días es esperando este último segmento. Es el mismo siempre. ADN. Aguante flautista. Esa es la falta de agua que están tomando allá. O el agua que no les llega ahí. Es verdad, no les llega el agua al tanque. No nada lleva, más literal no que eso. ¿Se acuerdan de los 90? De los 90. Sí, sí, qué buena época, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Qué lindo poder viajar hacia los 90. Sí. Sí, y sí, la única sí. forma por ahí que se me ocurre ahora en este momento... ¿Con qué intención? A través de la música. Está muy bien, me gusta sí, eso, pero no me gusta con esa idea. Flauta, por favor. No me destroce el tema de cada uno. Pará, que es un sacrilegio, ¿no? No, por favor. No te puedo creer, encima está babeando como siempre hace... No solo expulsa aire, pará un poquito, loco. Expulsa litros de saliva a través de la flauta. Que alguien le avise a Ale Fleita mañana que limpie toda esa consola. No, eso tiene que desinfectar ahora. Mirá los mensajes que sean Facebook Live. Metele la flauta en el horno a Cristian. Sacale la flauta. No se da cuenta, no se da por aludido de que no toca bien. No se da cuenta de que es malo. Yo no sé hasta cuándo bueno, voy hasta a ahí sostener. La saqué. ¿Eh? Hasta ahí la saqué. Toma aire, porque te veo colorado. Te veo me rojo. Me dio tos. Sí, te dio tos por lo que veo. Bueno, está, ¿no es cierto? ¿No estuviste practicando más temas de flauta? Tengo un montón. Ya que me están pidiendo de los 90 ustedes. Sí. Falta algo en español. En español. Sí. Yo no sé si de los 90 o 2000. Ajá. Azul de Cristian Castro. Pero que azul también el que este mar es azul, azul como el mar. Maravilloso. Ahí empiezo. ¿La vas a tocar ahora? Sí, sí. ¿Pero cuánto tiempo la practicaste? No. No. Dios mío. No, por Dios. Alberto dice, aguante el flautista, sos un grosso. No puedo creer que haya gente que le gusta. Es... La gente está sola. Es el monumento a la desafinación. La gente está traumada con la cuarentena. Creen que lo que hace Cristian está bueno. Alguien que por favor le diga a nosotros... No le hemos dicho directamente, de manera indirecta le hemos hecho entender y no hay caso. ¡Ay, me duelen los oídos! Es horrible. Alguien le tiene que poner freno a esto. ¡Ah! Cristian, ya está. Ahí está. Ya está. Bueno, ahí la saqué. ¿La vas a seguir sacando? Ya está. ¿Sí? ¿A todas las de recién las vas a seguir sacando? Obvio.
Pero, o sea, vas a practicar que... las partes que ya sabes de nuevo, ¿no es cierto? No la que te falta. Ah, bueno, alguna nota la habré errado. Ay, Dios. Alguna nota. Alguna nota la habré errado. Mira, la pifió en toda. En toda, totalmente. ¿Qué le pifiaste en toda? Que no te sabe, que estaba limpiando la flauta, que no escuché lo que estaba diciendo. No, no, que parece que tendrías que mejorar un poquitito, que practicar un poco más. No es, bueno, tengo esta canción, me piden esta canción, la saco o la pruebo una o dos veces, consigo las notas, la pruebo una o dos veces y listo. No, es probar una y otra vez. Pulpo es músico y sabe de lo que estamos hablando. No, tampoco tanto así, pero... Pero bueno, ¿cuántas veces hacen un tema, Pulpo, sí, antes de presentarlo a ustedes? No, mucho tiempo. Muchas mucho veces. Cristian nos está tirando 3-4 temas por cada vez que hace una sesión de flauta acá en la radio. Y a mí me parece que no da el tiempo para hacer. Eso es para lo que me llama aquí la atención. Atención, atención. Noticia de último momento. ¿Qué? Están dando los primeros dos casos positivos de envidia. Ah, bueno. Bueno, ah, bueno, noticia de último momento aquí en la radio. Dos casos positivos por de envidia. Por favor, por favor. Y esto es un contagio, ¿viste? ¿Qué? O sea, me la mami lloró. Yo no voy a pedir a mi mamá. Así que, pero te aviso ahora. Bueno, ahí está. Bueno, en un ratito le pasamos el tema, ¿eh? Perfecto. Bueno. Esa Billie Eilish es cualquiera, solo a la Farga le puede gustar. Lo que pasa es que la Farga es moderno. Soy moderno, claro, sí. Menos gusto que el Kun Agüero con la hija del Diego, dice. Yo quiero que toque la flauta, que toque Ave María. No, no. Ah, Ave María sería bueno, ¿no? Para... No. Gracias, Cristian, sos la banda sonora de la cuarentena. ¡Jate, bueno, joder! Bueno, nos vamos. Son las 20 horas, 2 minutos. Nos tenemos que ir. Gracias a Dios, nos tenemos que ir ahora. ¡Nos vamos! Y nos vamos a cerrar con algún tema musical que esté bueno. ¿No? ¿Cierto, Cristian, no? Un tema original, sí. ¡Ah! Tenés razón. Me hiciste acordar. ¿Qué? Me hiciste acordar, ¿Qué le hiciste acordar? ¿Eh? ¿Qué le hiciste acordar? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ¿qué le hiciste acordar vos también? No sé, yo no le hice acordar nada. Y por eso, no, si ya acordar. Está, ya terminamos el programa, ya estamos más cerrando. Más ruido que la barredora, dice Facu acá. Ya cerramos, ya está. Otro que dice, no, ya fue, mejor lo escucha Gustavo Azul. Porque la semana pasada trazaba una línea comparativa. Ajá. En esto que ha sido llamado el enemigo invisible, ¿no? Sí, sí. El coronavirus, el enemigo invisible, igual que los fantasmas, que son invisibles. Ajá. Y por eso... Inevitable, el enemigo inevitable el coronavirus, me parece. Por favor. Sí, ¿sabés qué me hace acordar? Ah, no, por eso la semana pasada toqué el tema de los casas fantasmas. Sí, ya lo sabemos. Y bueno, sí, y ahora se repite la historia. Más o menos cada 100 años pasa esto que está pasando ahora. ¿Qué cosa? ¿Una pandemia? Sí. Ah, sí. Es como dijo Thanos en la película. Ajá. Vengadores, inevitable. En los Vengadores. Sí, soy inevitable, dijo Thanos. En Vengadores Endgame, Thanos dijo, soy inevitable. Y tenés razón, es una buena comparación. Sí. Es como que el coronavirus es inevitable ya. Es inevitable. Esta pandemia es inevitable. Y recurrimos ahora a nuestros héroes, ¿no? Que son héroes anónimos. Como claro, los Vengadores, médico. Tenés razón, los Eliseo Vengadores son... dice, vamos, flautista. Muy bien, gracias, Eliseo. El personal médico, las fuerzas claro, de seguridad. Esos son nuestros Avengers. Renzo también quiere más flauta. Ay, no. Por eso estaría bueno, ¿qué cosa? Dije yo, sacar un tema de Avengers, de la banda sonora. ¿Eh? No, pará, que a mí me encanta, es una de las bandas sonoras que más me gustaron de toda la historia del cine, de los Vengadores, es una de cabecera mía, me encanta. Entonces vas a disfrutar esta parte. Que haya gente como Alberto que dice, Cristian, ¿cuándo vas a sacar un CD? No, ¿sacaste el tema de los Vengadores en flauta? Alguna nota me puedo llegar a equivocar. ¿Alguna nota? Pero ¿sacaste bueno, con esto estaría bueno para despedirnos con esto. Con el tema de los pero Vengadores. El original de los Vengadores, que a mí me encanta. Sí, el original, obvio. Me voy. Ah, bueno, perfecto. Saqué una parte, igual. No, ¿en serio? No, pues no la arruines vos con la flauta, no. No, ese tema no me lo para nuestros héroes. Sí. No. No, 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 no. No.
no, el tema de Vengadores no. De todos esos no, ese no. Cristian, no, por favor, cortala acá. Por favor. No. No, no, terminala. No. Con lo que me gusta. No, ya está. Ya está, loco, ya se están bajando los... Hasta ahí, bueno, no. Yo quiero decirles a la gente que es normal que sientan la piel de gallina. Bueno. No se preocupen, no es síntoma de coronavirus ni nada de ese, bueno, puede llegar a pasar. Ay, ay, ay. Mañana si quieren le traigo más. ¡No! No, 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 tomate un tiempo, tomate unos días. Tomate unos días para volver para con otro tema, digo. Tocate unos temitas con la flauta, maestro ídolo, dice por acá. ¿Quién dice? Y acá, fíjate. Guille Orlando dice Juanpi Arias. Juanpi Arias, que él es músico, él sabe. Sí, es verdad, Juanpi, no. Destruyó el hermoso tema de los Vengadores. Increíble. Menos mal que ya nos vamos. Sueño. Chau. Hasta mañana. Será hasta mañana, ¿eh? Bien. Cuídense. Atención, hay dos casos descartados, ¿eh? Gracias. Dos casos descartados. ¿De? De gente que se alegra por un artista que progresa. Dos casos descartados. Qué increíble. Cristian, impecable. ¿Cómo? No, no, una perfección total. Lo que pasa es que ahí tus compañeros radiales te tienen envidia por eso. Tío. Sí, no, no, sí. Seguí para adelante, maestro. No, vos, claro, no, sí, podrían bien juntarse los dos y hacen un dúo. Claro, sopla la flauta y vos le chupás la media. Salí de acá. Bueno. Chao. Hasta mañana. ADN Chajarí en YouTube, ¿eh? Como tituló Crónica anoche, se viene la Pascuarentena. Adiós a todos. Chau. Chau, hasta mañana. ¿Buscas un auto que refleje lo que sos? No busques más. Vení a Automotores 9 de Julio. Concesionario oficial Mitsubishi en la región. Un modelo...